Empezaremos a trabajar esta blusa antes de iniciar el video. Necesitamos ver que no nos quede ningún número impar para que al momento de separar nuestras mangas nos quede la misma cantidad de figuras, tanto en las mangas como en el frente y la parte de la espalda. A mí me quedó impar, me salieron 43 figuras. Puse 10 en las mangas, 11 en una parte de la de enfrente y 12 en la parte de atrás. Para que eso no les suceda a ustedes, necesitan hacer una pequeña cuenta. Si ustedes empiezan su blusa con 84 arcos, 84 arcos, son los arquitos de la primera vuelta que hicimos. Si ustedes hacen 84, para saber que si es un número que les va a salir en par al final para separar sus mangas, lo van a multiplicar por 2. Tenemos 168 puntos altos, que son los puntos altos. Los arcos van a ser estos, los puntos altos de la segunda vuelta, son los que tenemos aquí. En esta parte, para saber si es un número par, vamos a poner 84 entre 2. Tenemos un número par. Y ustedes van a separar en su blusa. Es un ejemplo que les estoy dando. Ustedes van a separar la cantidad de grupos o figuras en su manga dependiendo la medida que sea para ustedes. Tenemos, por ejemplo, nuestra blusa. Si tenemos 42 figuritas que son las que nos van a salir después de esta parte, que son aquí, estas figuras serán 42. Así que si tenemos los 42 grupos, van a distribuir 10 grupos en cada manga y ponemos 11 enfrente y 11 en la parte de atrás, y de aquí tenemos repartidos nuestros 42 grupos o figuras. Ahora ustedes dicen, ¿por qué entre multiplican por 2? Porque cuando iniciamos nuestra primer vuelta son arquitos. Aquí tenemos los arquitos. Cuando hacemos la segunda vuelta ponemos 2 puntos altos en cada arco. Cuando empezamos a repartir los abanicos, dejamos una hilera o saltamos un arquito. Digamos que es aquí. Hacemos, por ejemplo, un abanico. Es 1. Dejamos un arquito. En el tercero trabajamos, dejamos 1. Y por eso cada motivo se hace cada 2 arquitos, 1 y 2. Aquí iniciamos el segundo y aquí iniciaría el tercero. Por eso es este número 2. Ya sabiendo esto, ustedes pueden elegir la cantidad de arcos que necesiten para iniciar su blusa. Esta blusa es talla grande. Si para hacer una talla mediana con el mismo hilo y número de gancho, si lo hacen, lo van a hacer
con 80 arquitos, multiplican por 2, vamos a tener 160 punto alto en la segunda vuelta. Vamos a tener 40 motivos o figuras. Así que empezamos, trabajamos nuestra blusa y para distribuir, por ejemplo, la cantidad que son 40, pondremos 10, 10 en cada parte. Esta es la talla mediana. Recuerden que es hilo de algodón, número 6. El número de gancho se los dejo en el video. Espero que esta explicación les ayude para realizar su blusa, para que saquen su múltiplo y les quede así. Si les llega a quedar como a mí, que fue un número impar, únicamente lo van a distribuir una figurita más, sea en la parte de enfrente o la parte de la espalda, la que ustedes vayan a utilizar. Pero en las mangas le tienen que poner la misma cantidad de figuras. Vamos a empezar. Empezaremos la blusa trabajando aritos de 3 cadenas con un gancho del número 2 de metal. Es un gancho delgado, ustedes pueden utilizar algún otro gancho. En total yo voy a tejer 86 aritos. Hacemos la primera cadena y esa no la vamos a contar. Tejemos 3 cadenitas, lazada, y en la primera cadenita voy a meter y hacemos 1 y 2. Tenemos nuestro primer arquito. De nuevo, 1, 2 y 3 cadenas, lazada, y vamos a meter el gancho donde cerramos el primer arito. Nos van a ir quedando estos pequeños ojitos o anillitos que nos va a servir para montar la puntada de nuestra blusa, parte del cuello. Cerramos la vuelta, tengo los 86 aritos, debemos de ponerlos todos parejos para que no nos quede torcido nuestro cuello. Cerraremos la vuelta. Esta será nuestra primera vuelta, los aritos. Aquí voy a meter mi gancho y cerramos con punto deslizado. Esta hebra que nos quedó la vamos a ir acomodando entre los puntos altos que vamos a hacer. Vuelvo a meter el gancho en el mismo arquito y voy a hacer medio punto. Subo con 3 cadenas que formarán el primer punto alto y en el mismo arquito tejo otro punto alto. Lazada. Tejemos de nuevo 2 puntos altos lazada la hebra la seguimos tomando para que quede entre el tejido en el siguiente arquito de nuevo 2 puntos altos tomamos hebra nuevamente. Esta es la vuelta número 2 y vamos a repetir
toda la vuelta hasta terminar. Cerramos la vuelta número 2 con punto deslizado. Y subimos con 3 cadenas, lazada, y tejemos el siguiente punto alto. En la vuelta número 3 pondremos una cadenita de separación entre cada grupo. Trabajamos nuevamente los grupos de 2 puntos altos, una cadena de separación y 2 puntos altos. Una cadena de separación y 2 puntos altos. Esta es la vuelta número 3. En la vuelta número 4 repetimos exactamente lo mismo. La vuelta número 4 la vamos a cerrar igual como cerramos la vuelta número 2. Ya que tenemos hasta la vuelta número 4, en la vuelta número 5 vamos a iniciar separando de 2 cadenas. Trabajamos primero nuestros 2 pilares y aquí hacemos 2 cadenas de separación. Y nuevamente tejemos los 2 pilares o puntos altos, separando de 2 cadenas. 2 puntos altos, pilares o varetas. Dos cadenas. Y 2 puntos altos. Dos cadenas. 2 puntos altos. En total, voy a tejer 4 vueltas y regreso con ustedes. Las 4 vueltas van a ir con 2 cadenas de separación. Hasta la vuelta número 8 vamos a trabajar así. En la vuelta número 9 vamos a cambiar haciendo abaniquitos y dejando una hilera de puntos altos. Empezamos la vuelta número 9 pasando con punto deslizado al centro de los 2 pilares, donde voy a subir con 3 cadenas para formar el primer punto alto. Tejo un punto alto más, tejemos 3 cadenas lazada. Y en el mismo espacio voy a tejer 2 puntos altos. 3 cadenas, lazada. Voy a dejar este grupo de pilares y trabajo en el siguiente. 2 puntos altos, 3 cadenas y 2 puntos altos. Tres cadenas, lazada. De nuevo dejamos un grupo y en el siguiente se vuelve a tejer el abaniquito. El gancho que estoy utilizando es un gancho de punta delgada. Si ustedes están utilizando un gancho más grande, tienen que ver que no les quede demasiado holanudo aquí. Si es así, pueden ustedes trabajar sus abaniquitos con un solo punto alto o pilar de cada lado. Voy a continuar así hasta terminar. Cierro la vuelta número 9.
en la tercera cadenita con punto deslizado y pasamos al centro del abanico y la vuelta número 10 la haremos igual que la vuelta número 9. Tres cadenas, dos puntos altos, tres cadenas y en el siguiente abanico hacemos otro abanico hasta terminar la vuelta, que es la número 10. Cierro la vuelta número 10, paso al centro del abanico y voy a repetir hasta la vuelta número 13 haciendo abanicos con la misma cantidad de cadenas de separación, que son 3. Yo voy a cambiar al otro número de gancho que tengo. Voy a continuar con este. Y en el momento que lo cambie, yo se los voy a indicar. Aquí voy a continuar con el mismo. Hasta la vuelta número 13. Estoy en la vuelta número 13 y ahora vamos a aumentar la separación de cadenas entre abanico y abanico, va a ser de 5. Aquí ya estoy en el centro, tejo mi primer abanico igual con dos puntos altos, tres cadenas de separación, y aquí haremos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, lazada, y hacemos un abanico más. Esta es la vuelta número 14, voy a continuar así hasta terminar. Cerré la vuelta número 14, pasé al centro del abanico y empecé la vuelta número 15 haciendo un abaniquito y también vamos a separar con 5 cadenas. Vuelta número 15. Empiezo la vuelta 16 ya trabajando el abaniquito del centro. Voy a hacer dos cadenitas lazada y vamos a tomar las 5 cadenas que trabajamos en la vuelta número 14 y en la vuelta número 15. Y vamos a hacer un punto alto de 3 sacadas, 1, 2 y 3, 2 cadenas, lazada y nuevamente metemos el gancho y hacemos un punto alto de 3 sacadas, 2 cadenitas, lazada, dos puntos altos para trabajar el abanico, tres cadenas, y dos puntos altos. Esto lo haremos en la vuelta número 16. Cuando terminemos y lleguemos aquí,
Volvemos a pasar al centro con punto deslizado y trabajamos nuevamente nuestro abanico. Empiezo la vuelta número 17. Ya trabajé el abanico, voy a hacer 4 cadenas y las voy a unir en el centro del abanico que hicimos en la vuelta anterior. 4 cadenas y de nuevo trabajamos el abanico. Los abanicos están siendo iguales. 2 puntos altos, 3 cadenitas. Así vamos a trabajar toda la vuelta número 17. Hasta la vuelta 17 terminamos el motivo, el cual empezamos en la vuelta número 14, que es esta. 14, 15, 16 y 17. Aquí termina el motivo. Voy a empezar la vuelta número 18 trabajando primero el abanico y hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Lazada y hacemos un abanico. 3 cadenas. Y 2 puntos altos. Algo que se me olvidó, aquí en esta parte es donde voy a cambiar de número de gancho para no aumentar ninguna cantidad de cadenitas, únicamente que nos crezca con utilizar un gancho más grueso. Este es el que utilicé desde que empecé. Voy a cambiar a este. Vemos que tiene la cabecita bastante más grande, es del número 0 1, 2, 3, 4 y 5. Con esto nos va a quedar más suelto el tejido sin necesidad de aumentarle. Voy a trabajar hasta el momento de que yo separe lo que son las mangas y regreso con ustedes. La medida donde yo voy a dejar la pieza es en la vuelta número 21 y está finalizado el segundo grupo. Aquí tenemos el primer grupo. Cada grupo se forma de 4 vueltas, 1, 2, 3 y 4, y aquí iniciamos el segundo. Si ustedes son más gorditas y necesitan un grupo más, lo trabajan. Aquí al momento de iniciar otro grupo es donde yo voy a hacer la separación de las mangas. Aquí donde me quedé, yo acomodé la parte de atrás contando en par nuestros grupos. Tenemos 2, 4, 6, 8 y 10. Esta es la medida para mí. Lo mismo hice del otro lado. Tenemos 2, 4, 6, 8 y 10. Recuerden que yo hice un impar mi blusa por error, así que para la parte de las mangas vamos a dejar la misma cantidad de grupos, pero en la parte del frente o lo que vamos a utilizar para la parte de la espalda, voy a poner 11 grupos enfrente y 12 en la espalda. Ahora, aquí empezamos con el siguiente grupo. A partir de ahí, ustedes van a seguir trabajando el largo de su blusa. Aquí la manga nos queda ya así. Traten de acomodar su pieza de esta manera para que no tengan ustedes que cortar. Voy a quitar el separador, pero lo voy a poner marcando la parte de atrás, que es este abaniquito. Aquí ya hice mi primer abanico. Como estoy iniciando
El tercer grupo, recuerden que se inicia con un abanico y 5 cadenas. Así que aquí hago, hice el abanico, dejo 5 cadenas, lazada. Y aquí donde estoy marcando, dejo el abanico con 3 cadenas de separación. Aquí continúo, hago 5 cadenas, lazada, y continúo trabajando normal esta vuelta que nos sirve para hacer la separación de las mangas. Así vamos a hacer todo. Al momento de llegar donde tenemos el siguiente separador, hacemos lo mismo, trabajamos un abanico, 5 cadenas, y acá trabajamos otro abanico. Y aquí llegamos en esta parte y cerramos con punto deslizado, pasamos al centro y continuamos. La siguiente vuelta también sería abaniquito y 5 cadenas, abaniquito y 5 cadenas, así como hicimos aquí. En la siguiente vuelta serían 2 cadenas y abrazamos las dos vueltas anteriores haciendo un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas y el abanico. La siguiente vuelta para terminar el grupo o el motivo sería un abanico, 4 cadenas que unimos con medio punto aquí en el centro, 4 cadenas y continuamos con el abanico. Como ven, es muy fácil. A partir de aquí terminamos nuestra blusa dándole el largo que ustedes deseen. El largo va a ser igual, el final igual que nuestra manguita, terminando el grupo de esta forma. Este sería el final. Espero les haya explicado bien esta parte, que es súper sencilla. Continúen su blusa y yo regreso cuando la tenga finalizada. Bueno, amigas, tenemos terminada nuestra blusa. En total, recuerden que les dije que cada figura lleva 4 vueltas. Contamos la cantidad de vueltas que yo le puse, vamos a contar la cantidad de figuras. La separación de la manga fue aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 por 4 son 32. Le puse 32 vueltas de largo a la blusa. Para que no les quede tan pegada, ustedes van a la cantidad de vueltas que ustedes le den, van a cambiar de gancho. Aquí, por ejemplo, yo seguí con el número de gancho hasta la segunda figura. A partir de aquí, hice una, dos y tres figuras con el gancho del número 3 de aluminio. A partir de esta figura, 1, 2 y 3, las últimas tres figuras las trabajé con el gancho del 3 y medio. Con esto nuestra blusa nos va quedando con un poquito de vuelo para que no nos quede ajustada. Yo les voy a dejar aquí en la pantalla, en la edición del video, les voy a dejar los números de gancho, en caso de que ustedes quieran irla trabajando así. Espero que les guste. Es muy sencillita, lleva 220 gramos de hilo de algodón del número 6. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en otro video.